hacemos la cama en el cuarto baño. Sí, yo creo que se pone así un poquito así, le vamos dando... ¿Cómo se llama usted? Perdone. Mirta. Mirta, le estoy poniendo una crema maravillosa para las arrugas. No tiene arrugas, pero solo para prevenir. Para prevenir. Para prevenir. Yo no sé si lo estoy poniendo bien. Dame a mí que le voy a poner a ¿cómo se llama usted, caballero? César. César. César, yo soy más de crema, de crema. Porque, hombre... Jesús. No, yo soy así, yo doy las cremas así. ¿Qué dices? Sí, sí, bien de crema. Yo creo que te has pasado de cantidad. ¿Tú crees que me he pasado de cantidad? Creo, un que poco. Le voy a dejar a César que no le van a reconocer en casa. Hidratado va a estar, ¿eh? César, bien hidratado. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo se da la crema usted? Sí, ¿cómo me la va a dar? La mano igual que me la doy. Igual. Pues sí, pero se da cremas habitualmente, sí. Te quise un poco, porque yo le he dado un poco igual demasiado por el otro lado. Mírese en el espejo, hombre, que paso estamos. Así, muy bien. Un masaje así rápido, ¿no? Bueno. Y listo. Yo creo que tenemos que aprender mucho de cómo se dan las cremas, ¿verdad? Sí, espérate, que te sigues siguiendo por aquí. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias. Vamos a aprender a ponernos las cremas. Porque, oye, es algo que hacemos todos, y lo hacemos así, pim, pam, siempre rápido, sin pensar. Eduardo Senante, farmacéutico, bienvenido. Gracias. Danos luz en este mundo de ponernos las cremas, porque es verdad que la gente lo hace así, rápido, pim, pam, en un momento, tengo que ponerme la crema, traca, 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 y me salgo. Así es, completamente. ¿Y eso no hay que hacerlo así? Pues no. Además, el año pasado salió un estudio y... dijeron que el 5% de los españoles pues aplica, no saben la cantidad de crema que se tienen que aplicar de su crema facial. Es decir, a veces tenemos los productos adecuados allí, digamos, en nuestro neceser o en nuestro cuarto de baño, pero no sabemos cómo aplicarlo. Eduardo, tengo una pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué miedo me da, Jesús? No, de verdad que no. Para tener la piel bien tratada, ¿tenemos que gastarnos un pastón? Pues yo siempre digo que en algunas cosas sí y en otras cosas no. ¿En qué sí y en qué no? Yo en limpieza no gastaría muchísimo dinero, es fundamental, pero hay productos de limpieza que están muy bien y no hace falta gastarse mucho dinero, pero en productos anti-edad gastaría un poquito más. ¿Pero se nota de verdad? Nota de verdad. ¿Sí? Pero para que se note hay que ser constante, ¿no? No vale decir, me pongo dos días y esto como no me hace efecto, adiós. Muy bien, constancia. Como dicen en Inglaterra, en Estados Unidos, el kit es la cantidad adecuada de cosmético, la elección adecuada y constancia. Venga, muy bien, ¿eh? Enséñanos a ponérnosla porque te voy a decir una cosa, yo soy de los que de repente le entra la paranoia, se va a la tienda, compra la crema, se la pone un día, igual esa misma noche también, y ya se me olvida la crema y se queda allí. Pues en el tarro no hace nada, Jesús. Ya lo sé. Sí, en el tarro no hace efecto. Venga, ¿cómo hay que poner la crema? ¿Cómo nos la tenemos que poner para que nos llegue a todos sitios y nos haga un buen efecto? Perfecto. Lo primero que vamos a decir es que... No, Jesús viene para acá. Yo voy para acá y tú para acá. Mira, lo primero que voy a decir es que el hecho de ponerse bien un producto cosmético hace que el producto nos haga mucho más efecto. Es decir, gasto 0 euros, o sea, sin ningún euro más en nuestro bolsillo, vuestra crema va a hacer más efecto, con lo cual os vais a ver la piel mejor, os vais a ver más guapos, más guapas y los demás también, ¿vale? Perfecto. Como a mí me gustan las técnicas sencillas, no vamos a empezar ya. La técnica se llama de los 13 puntos, pero antes de esto, un inciso, quiero decir la cantidad de crema que tenemos que aplicar. Sí, lo que ha hecho Jesús no. No, era una exageración, pero en mi caso... No, es verdad. Y habéis visto que el 95% de la gente no sabe qué cantidad de crema aplicar. Sí. No pasa nada. Sí. A mí no me gusta decir eso de la cantidad de crema de un garbanzo, de un guisante, porque yo es que a veces ni sé el tamaño que tiene un garbanzo. Sí. Entonces, esto me recuerda un poco... Sí, depende del garbanzo. Cuando te decían de un jarabe que te tienes que tomar el tamaño de una cucharadilla de café, y bueno, aquí hemos traído dos cucharadillas de café de dos cuberterías diferentes, bueno, que una es el triple de capacidad de la otra. Muy bien. Entonces tenemos que hacer algo que sea científico y que sea fácil de hacer, ¿vale? Porque con la cosmética tenemos que ser simples con la cantidad de cosas que tenemos que hacer y prácticos. Bueno, pues esos 13 puntos, ¿dónde los tenemos? Primero la cantidad. Primero la cantidad. Y tú ya estás con que te quieres poner más guapo posible. Bueno, siempre hay que aplicarse la cantidad de producto que va desde la punta de la yema del dedo al primer corte, digamos, al primer doble, ¿vale? La yemita. Desde la yema, yo empiezo aquí y hago una rayita aquí hasta el primer corte. Vale. ¿Vale? Eso es la cantidad de crema que nos tenemos que aplicar para lo que es cara. Luego lo que es cuello y escote y esas zonas, aparte. ¿Vale? Vale. Va, estamos así. Vamos ya con la técnica de los 13 puntos, que esto es una técnica... Esto lo quiero ver. Vale, venga. Esto ha sido inventado por una dermatóloga... del Reino Unido, ¿vale? 13 puntos. Empezamos. 3 primero en la frente, 1, 2 y 3, ¿vale? Vale. 3 en cada uno de los laterales, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 cada aleta, digamos, de la nariz, y 2 más.
en ambas zonas de la barbilla. Ya tenemos los 13 puntos aplicados. 3, 2 y 2. Efectivamente, 3, 3, 3, 2 y 2. Con esto hemos cubierto toda la zona y ahora procederíamos ya al masaje. Ya veis que es una técnica súper sencilla que si empezáis a aplicar esta noche, bueno, os vais a notar la piel mucho mejor y es el tiempo mejor invertido, que es que no cuesta nada. Vamos, que esta noche lo voy a hacer. Vendí algo también, de verdad. Sí, lo voy a hacer esta noche. ¿Y ahora cómo? El masaje. Sí. Vamos al tema masaje. ¿Por dónde empezamos? Vale, yo he leído mucho, nos informamos mucho. Bueno, Raquel, por cierto, que pobrecilla. Sí, hola, no Raquel, le hemos dicho nada, Raquel. Que no le ha presentado a Raquel. Ella es miembro también de mi equipo de Farmacia Eduardo Senante en el centro de Zaragoza. Vale. Y bueno, se ha prestado voluntariamente a hacer esto. Ya tenemos la crema puesta. Antes de que se nos empiece a absorber, tenemos que hacer, yo apuesto por el masaje enérgico. A no ser que sea una piel ultrasensible, que hay que friccionar menos, ¿vale? Ya, se está energizando yo. Muy bien. ¿Por qué motivo? Porque yo he leído mucho de facialistas, que son la gente que dicen masajes para aplicarse las cremas, pero que en mi opinión casi que hay que tomar un día de fiesta o hacer un máster para aplicarte la crema que ellas dicen. Claro. Energético, porque así entra bien. Muy bien, muy perfectamente, bien. Jesús. Porque así penetra bien el producto, llega a las capas más profundas, ¿sí? Y así conseguimos el efecto deseado porque activamos más la circulación. Ahí la veo haciendo circulitos. Eso es. Perfecto. Hay gente que te diría sentido ascendente, si no es una crema lifting, pero bueno, yo reconozco que hay que ir por la simplicidad en las cuestiones cosméticas, con que os hagáis un masaje energético con firmeza y que curéis todas las zonas, perfecto. Y listo. Vale. Madre mía, yo he tomado nota de todo. Esta noche me pongo pero con la crema. Pero tenéis que empezar esta noche, ¿eh? Hombre, por supuesto. Es el reto de los 13 puntos. Reto que nos ha puesto Eduardo y que vamos a cumplir. ¡Vamos a cumplir!